Porque, sin insultos ni agravios, el pueblo no insulta ni agravia. Me di cuenta entonces que estaba ante otro escenario, ante otro cuestionamiento. Ya no era retenciones sí o retenciones no. Ya no era intereses. Se estaba socavando. Se estaba interfiriendo en la misma construcción democrática. Esa que nos dice que son los representantes del pueblo, elegidos en elecciones libres, democráticas y sin proscripciones, los que deciden, deliberan y ejecutan. Esa es la Argentina democrática, la de la Constitución, la de las instituciones, la de los poderes del Estado, legal y constitucionalmente establecidos. Pero cuando además empecé a ver algunos que parecían colarse entre esos reclamos y que ya no cuestionaban ni las retenciones ni nada, simplemente nos insultaban por haber reinstalado la vigencia de los derechos humanos en la República Argentina, el escenario fue completo y total. Yo creo sinceramente que eran colados, que siempre tratan de acercarse cuando hay conflictividad para ver si pueden lograr dar marcha atrás y volver a la impunidad. No se dan cuenta que es la historia y el pueblo el que ha decidido derribar el muro de la impunidad. Pero quiero creer, sinceramente quiero creer, que tal vez esas cuatro personas, llevadas por la propia dinámica de los hechos, por la propia dinámica de las corporaciones, que muchas veces no pueden ver más allá de sus propios intereses sectoriales, no se dieron cuenta lo que estaban haciendo. Y yo quiero, en nombre de la vigencia democrática, en nombre de la Constitución, en nombre de las leyes de la República, que adviertan que si la historia primero fue tragedia, hoy se repite como comedia, y que ya los argentinos no queremos más comedia. Queremos, por sobre todas las cosas, volver a recuperar responsabilidad institucional y vigencia de la Constitución. Cuando uno ve el mundo que hoy tenemos, cuando un dirigente lo es no solamente porque ocupa un lugar institucional, sino porque además puede anticiparse a lo que viene, advierte cuánta razón teníamos en volver a retomar instrumentos básicos de la política económica del Estado, como son los derechos de importación y de exportación, para apuntalar un proyecto nacional y popular. Porque permítanme decirles que también estos mismos derechos de exportación que hoy son cuestionados, junto a los derechos de importación, también formaron parte de otra política, la política de los años 90. Allí
allí se bajaron a cero todos los derechos de exportación vinculados con lo agropecuario, se bajó también a cero los derechos de importación, se nos cayó todo el campo, la industria. Es entonces hora de que todos los argentinos advirtamos la importancia de estos instrumentos que los grandes países desarrollados utilizan para protegerse y muchas veces utilizaron para perjudicarnos a nosotros, los países emergentes. Lo sabemos porque lo discutimos en el mundo junto a otras naciones que creen que es necesario recuperar los instrumentos de decisión nacional para construir un país más justo. Estamos ante una gran oportunidad histórica. Por primera vez, ellos necesitan más de nosotros que nosotros de ellos. Seamos inteligentes. Seamos inteligentes. Dejemos de mirarnos el ombligo. Dejemos de lado esa costumbre de cierta dirigencia argentina que cuando se frustra frente al voto popular se encierra sobre sí misma y no es capaz de mirar o tender una idea mejor, y si no la tiene, apoyar al que tiene una idea mejor que él. Necesitamos todos los sectores de la producción, del trabajo, de la industria, del comercio, aunar esfuerzos para aprovechar esta oportunidad y construir el país que soñamos. Yo empecé muy chica con esas mismas banderas que muchos de ustedes portan con orgullo.